tardes de Nicaragua. Muy buenas tardes, Honduras. Estamos totalmente en directo ya por HCH Televisión Digital con Brian Bucardo y Sirly Calix. Brian, se viene una nueva pelea. Sirly, ¿cómo está la tarde? Muy bien animado. Ya tuvimos tres peleas aquí. Listos para recibir la siguiente de las peleas profesionales. Y hemos estado toda la tarde invitando a la población a que se aboque aquí al Parque Central para poder presenciar en vivo totalmente gratis estas peleas de la velada boxística. Así es, estamos preparados entonces para recibir a estos dos grandes boxeadores, uno de Nicaragua y el otro en representación de nuestro país. Así que les hacemos el llamado entonces a que suban al cuadrilátero. Sí, estamos en vivo, un gran ambiente junto a el panameño que nos va a animar a la gente, panameño. Así es, bueno, saludos para toda la gente que está disfrutando en este momento la transmisión en vivo desde la concha acústica de Tegucigalpa. Y vamos a presentar a los boxeadores en este momento. El nicaragüense, el retador, Pedro el Tanque Hernández. Pedro el Tanque Hernández de Nicaragua sube al cuadrilátero en este momento. Es una pelea internacional entre Pedro el Tanque Hernández de Nicaragua y Jorge el Chele Munguía de Honduras. Bueno, recibamos público. Vamos a ver público aquí en el Parque Central de Tegucigalpa. Démosle la bienvenida a Jorge el Chele Luis Munguía. Y saludamos. Sin duda, el Chele Munguía es un peleador de mucho recorrido en el país. Brian, que representa al país por muchos años y es sin duda uno de los mejores boxeadores que ha tenido Honduras por mucho tiempo. Así es, pero su retador de Nicaragua, el Tanque Pedro Hernández, también tiene lo suyo y viene a tratar de ganarle al Chele Munguía en la categoría de las 147 libras. Gerardo. Sí, una pelea muy interesante donde el Chele tendrá que poner acorde toda su actualidad, todo su entrenamiento para demostrar que Honduras tiene buenos boxeadores. Así lo dice Alexis, uno de los expertos del boxeo que está con nosotros en esta transmisión. Alexis, buen día. Ok, bueno, el Chele Munguía tiene un recorrido incluso internacional. Creo que no va a decepcionar hoy al pueblo hondureño. Esperamos que salga avante en esta pelea. Gracias, Alexis. Estamos listos para comenzar la pelea. Sin duda, una de las peleas más esperadas y después vienen las tres más importantes. Ya están cada uno en sus esquinas y nos vamos ahora a nombrar a los jueces. José Ramírez, Itza Sánchez, Miguel Gómez, referee central, Giovanni Vaca, que estará en esa pelea tan importante. Ya están cada uno en su esquina preparándose y suena ya la campana. Bueno, se viene entonces ahora, se inicia este combate internacional entre el Chele Munguía y su retador nicaragüense. Empieza con todos los ánimos el Chele Munguía también, se defiende muy bien el Tanque. Ahí está el Chele lo lleva siempre ante las cuerdas y está violentamente atacando el nicaragüense. Ahí está llevándolo contra las cuerdas. Y esto se está poniendo bueno. Sí, este nicaragüense tiene mucho potencial, ¿verdad, Alexis? Lo vemos que viene con todo y ataca al Chele. Así es. Realmente salió como un verdadero tanque, sacando toda su artillería. Pero la experiencia del Chele Munguía no se queda atrás. Y vimos cómo él lograba cubrirse los golpes. Y hoy empieza a atacar, a lanzar su jab, a tratar de abrir la guardia del Chante. Y empezamos a ver que tira a la derecha, la izquierda, logra conectarlo ahí. Conecta el ahora tanque, lo lleva ahí. Se mueve. El Tanque lo lleva contra las cuerdas al Chele, que parece que anda dormido el día de hoy. Parece que no comió frijoles. Y el pinolero lo está atacando. Lo sigue llevando contra las cuerdas. Le suelta el 1-2. Un upper gancho ahora, izquierda, derecha. Lo lleva muy bien el ataque. Lo está atacando ahora el Chele Munguía. Ahí está entonces el Chele defendiéndose contra las cuerdas. El 1-2 del nicaragüense Gerardo se está poniendo excelente. Sí, sufriendo mucho el Chele Munguía, la verdad. Gran sufrimiento está recibiendo. Vemos un nicaragüense que ataca bien. Pero se recupera el Chele, Brian. Ahora se viene entonces el Chele, el Chelito Munguía. Se parece que se está despertando, pero le está llevando ahora contra las cuerdas este tanque, que es un tanque, la verdad, para golpear. ¿Qué cabrón le mira al nicaragüense, Alexis?
No, ¿para qué? Muy bien preparado, muy buen trabajo de piernas, no deja de atacar, pero la experiencia del Chele Munguía, sabe asimilar los golpes y rápidamente miramos cómo ataca el plexo, la parte baja del tanque. ¡Ay, ahí le suelta el número 2 al Chele Munguía! Parece que ya está derrotado, parece ser que ya lo tiene contra la lona el Chele Munguía, este tanque, que hace bien a su sobrenombre, el tanque nicaragüense, el pinolero, comió mucho pinol el día de hoy y está dándole duro contra las cuerdas al Chele. Y se termina el primer round. Un primer round interesante, donde el nicaragüense sin duda ha demostrado un potencial y vemos cansado al Chele. Alexis, ahí comparte mi opinión. Sí, correcto. Tal vez un poquito fuera de forma el Chele. El tanque ha salido con toda la energía y de igual manera, por la experiencia que tiene el Chele Munguía, ha podido asimilar los golpes y igual empieza a atacar, pero creo que este combate se lo lleva el tanque. Así es, se viene ahora entonces el segundo round. Se viene el Chele Munguía, tiene que despertar para evitar ser noqueado por este tanque nicaragüense que quiere venir a hacer la sorpresa. Sí, ha sido una sorpresa totalmente el nicaragüense. Vemos un Chele muy cansado, ¿verdad, Sirle? Sobre todo los golpes que ha recibido en la cara. Vemos al muñeco apoyándole y dándole toda la asesoría que necesita para este siguiente round. Y el tanque que también ya se enfrenta en esta siguiente parte. Nos vamos entonces con el segundo round entre estos dos peleadores dentro de este cuadrilátero aquí en la plaza central de Tegucigalpa, abarrotadas totalmente, y ya inició entonces. Ahora el tanque lo sigue cansando al Chele, que parece que ya está pero muy muy cansado. Sí, se mira muy mal físicamente el Chele y el tanque se ve fortalecido, le vemos con más energía, pero esperemos que el catracho, que el Chele, que es el boxeador histórico, se levante. Ahora contraataca entonces el tanque, que ya lo lleva contra la lona, contra las cuerdas, el 1-2, Oper, Oper, Oper arriba, Oper abajo, ahí está entonces el izquierdazo, el derechazo ahora, parece que esto es un combate mortal, Gerardo. Parece el final del Chele, Alexis. Sí, se ha vuelto realmente una carnicería esto. El tanque usando sus mejores golpes en este segundo round. El Chele está un poco quedado, el Chele Munguía no logra pararse bien, no logra entender la técnica que trae el tanque Hernández. Ahora entonces contraataca el pinolero, que lo está llevando a donde él quiere, al Chele, que parece que está pero muy cansado, muy agotado, no está bien físicamente. Ahora lo contraataca muy bien, le suelta un derechazo arriba, muy potente. Vamos a ver el Chele, desperta Chele, Honduras te lo pide, ahora viene, ahora el Nica también sabe lo suyo, tiene lo suyo, sabe golpear, sabe contraatacar y sabe defenderse. Vamos Chele, tienes que levantarte, Honduras está contigo, la gente te está apoyando, Chele, es momento de levantarte. Tienes que demostrar que sos catracho y que puedes ganar esta pelea. Así es, esa guerra catracha que tenemos los catrachos. Lo estamos demostrando aquí ahora, en este segundo round. Parece despertar el Chele. Le suelta un gancho al hígado, gancho izquierdazo para allá. Ahora le suelta uno. El Nica también tiene lo suyo, sigue golpeando. Sigue dándole duro al Chele, que parece que ya está casi vencido. Sí, el Chele está sacando fuerza como todo un guerrero de lo más profundo de su alma. Sabemos que la técnica, el nicaragüense está peleando mucho mejor, pero el Chele está sacando fuerza, esperemos que se levante Chele. Así es, ahora este segundo round ya se está por terminar. Ahí está el Chele pegándose al Nica porque ya lo tiene bien cansado, bien agotado. Y el Nica le sigue soltando sus 1-2 arriba y abajo, a donde el Chele siente mucho dolor y alto lo tiene casi, casi, casi derrotado. Pero vamos a ver lo que digan después los árbitros si no es por nocaut. Sin duda, Alexis, se miran cansados los dos ya. No crea, hay un agotamiento en el estar tirando golpes, pero realmente tuvo un momento el Chele Munguía que hizo sentir con un fuerte golpe de derecha y con un jab al tanque, lo vuelve a tocar nuevamente. Ahí está respondiendo el Chele. Un poco de mala preparación tal vez no lo hace poder acabar con él en este combate. Violento derechazo que le soltó al Nica. Ahora viene el Nica. ¡Oye! Derechazo, Oper abierto a la cara. Ahí está entonces con un gancho derecho. Defiende el nicaragüense su postura en el ring. Sí, sin duda el Chele se ha levantado como todo un guerrero, Brian. Lo está haciendo muy bien. Sabemos que la física de él no es la misma de antes, pero se está defendiendo y entregando en el alma en el ring. Así es, ya se está por acabar este segundo round. Impresionante, de muchos golpes, de mucha técnica, de mucha virtud y por supuesto de gasto físico. Se acabó el segundo round. Se terminó. Está buenísima esta pelea. Interesante pelea la del Chele. El Chele ha demostrado que tiene amor al boxeo y que a pesar del cansancio, Brian, no se rinde. Mira, este tanque es un peleador muy técnico, muy vivo y por supuesto sabe cansar a sus rivales.
Pues interesante, Alexis. Sí, correcto. Me parece que el tanque salió muy apresuradamente a querer buscar ganar la pelea en los primeros rounds. El Chele supo cubrirse, poder sobreponerse a ese ataque contundente que mostró el tanque Hernández en estos primeros rounds. Logró también el Chele Munguía moverle el piso al tanque Hernández y no pudo concluir con él prácticamente por la falta de preparación. Creo que es primera vez que el Chele Munguía pelea en esta categoría. Es un poquito pesado. Alexis, ¿quién va ganando la pelea por su experiencia? Creo que hasta el momento van empate. Van empate, dice Alexis, pero se viene el tercer round. Se viene la otra fiesta de puños en este cuadrilátero de la Plaza Central a través de HCH en vivo para Honduras y el mundo. Ahora aparece el Chele. Parece que el Chele está agarrando ánimo. Esos frijoles tienen que ser bien, pero bien hidratantes para el Chele. Sí, el Chele tiene que demostrar que su experiencia vale mucho. Le vemos el estado de físico muy cansado, pero tiene que luchar hasta el final. Por el momento el nicaragüense demostrando una cátedra de cómo es el boxeo. ¿Qué demuestra el Chele? Porque en Honduras se come bastante sopa de frijoles. Ahí está dándole duro. Gancho derecho, gancho izquierdo. Ahora responde el Nica muy bien con su 1-2. El Chele lo contraataca, lo lleva contra las cuerdas. Y ahí está el Nica también. Lo trata de cansar, lo trata de llevar al ritmo de él. Sin duda, Alexis, el Chele está luchando hasta el final. Me parece que el Chele más bien en estos rounds ya ha entrado en calor y está empezando a ver el agotamiento del tanque y el Chele empieza a probar esa reserva física que tiene y de la experiencia por su recorrido durante tanto año en el boxeo. Ahí está dándole entonces, le está dando duro el Chele, se está despertando con el ánimo que le está dando el público el día de hoy aquí en la concha acústica del Parque Central. Vamos Chele, le dice. Ahí está entonces el Chele, le da un izquierdazo ahora derecha, ahora se cubre, se quita un golpe, se lo esquiva, pero él sigue atacando este tanque nicaragüense, este pinolero que le está dando duro el Chele, pero el Chele no se queda atrás, sigue defendiéndose y se mantiene firme en cara de ganar esta pelea internacional para Honduras. Vamos Chele, solta un misil para que derrotes a ese tanque, para que lo derribes a ese tanque. Tú puedes Chele, todo el parque te está apoyando, Honduras te está apoyando Chele, tienes que levantarte. Vamos con todo Chelito, tienes que hacerlo. Así es Chelito, demostrarle a los nicas que Honduras se respeta también en el boxeo, que tenemos mucho talento, tenemos capacidad para ser campeones y ganar a estos nicaragüenses que también que son una cuna del boxeo. Sin duda los nicaragüenses tienen mucha experiencia, pero el Chele tiene que luchar, tiene que dejar todo en el alma, tiene que dejar todo en el ring, lo puede lograr. Mira, el Chele está levantando, Alexis. Está correcto, el Chele se levanta en estos rounds, pactado a 6. Miramos cómo esquiva los golpes con una facilidad producto de la experiencia que tiene. Hay algo de cansancio en el tanque. El Chele lo llama hacia la esquina para que pueda seguirlo atacando, pero no ataca el tanque. Así es, el Chele se está levantando entonces. Está llevándolo ahí, mira qué bien. El derechazo pero bien esquivado por parte del tanque. El tanque ahora se defiende y sigue atacando. El Chele ahora le suelta uno, derechazo arriba. Y está agotando ya el Chele. Ahora sí, izquierda, derecha, 1-2. Ahora el upper, gancho izquierdo, gancho derecho. Ahí está upper abierto, directo. ¡Qué buena pelea está esta! Sin duda, Brian, el Chele se ha levantado como el ave Fénix. Ha venido de abajo y está demostrando, casi lo noquea. Ahí está, lo lleva contra las cuerdas con ese derechazo. Lo tambaleó el tanque. Le está dando taro, le está dando duro el tanque ahora. Ahora sí, esto se acaba en el segundo round. Salvado por la campana, el tanque. Salvado el tanque por la campana porque el Chele le está contraatacando y le demuestra que los frijoles se puede ante el pinolero. ¿Qué piensa la chica de los deportes de este martes? Excelente participación del Chele representando a Honduras, que en los últimos rounds ya se está levantando. Iniciaba viendo casi la derrota, pero el tanque se vio apagado y eso lo aprovechó el Chele para poder levantarse. Y vamos a ver qué sucede en este tercer round. Bueno, se viene el cuarto round, público. Vamos a ver, démosle un aplauso y una viva al Chele Munguía. El Chele Munguía, representante del boxeo hondureño en este momento. Viene el cuarto round. En la esquina roja el Chele Munguía, así que nos aprestamos para disfrutar del cuarto round de este combate, de este primer combate profesional en esta tarde boxística aquí en Tegucigalpa. Estamos listos, Giovanni Vaca, el juez está listo para iniciar el cuarto round. Vamos, está listo el boxeador nicaragüense. Bueno, pues están ya listos para este
siguiente round. Inicia entonces ahora el Chele bien hidratado. El Chele ya se puso a disposición de su manager, el Muñeco González. Sin duda, Alexis, entre más pasa los rounds el tiempo y el Chele levanta más. Sí, me parece que más bien en los primeros rounds entró un poco frío, no había entrado calor, pero los golpes del tanque Hernández lo hicieron calentar y vemos que ha resurgido como el Fénix, hasta con un poco más de fuerza y de oxígeno, y está atacando en estos momentos al tanque Hernández. Así es, el tanque ya se empieza a cuidar del Chele, porque el Chele está soltando unos golpes directos, ese 1-2 y ganchos izquierda-derecha muy potentes que sin duda alguna lo tambalean. Sí, sin duda, una pelea muy pareja, tanto el nicaragüense tiene su poderío como el Chele también, mira. Ahora sí, el Chele contraataca, lo lleva ahí a donde él quiere, la zona de ataque, pero le responde también el tanque con su izquierda-derecha potente, arriba en el rostro. Ahora se viene también ese golpazo, ese golpe directo de izquierda para el Chele, que sigue atacando. Se sigue dando duro el Chele de Munguía. Sí, el Chele quiere noquear, se demuestra que quiere noquear, pega muy duro con su zurda y cree que lo logra, Alexis. Sí, yo creo que sí, veo al tanque bastante cansado. Y por la experiencia que tiene el Chele Munguía, asimila bien los golpes, todo el ataque que le tira el tanque Hernández. Y en esas pinceladas de oxígeno que logra recuperar el Chele Munguía, busca explotar con su mano derecha en el cuerpo del tanque Hernández. Ahí está ese izquierdazo potente en su rostro de parte del tanque. El nicaragüense también tiene lo suyo. Tiene ese talento para estar en el cuadrilátero, pero ahora viene el catracho. La garra catracha se está imponiendo ahora ante el nicaragüense. Ataca ahora el Nica con el 1-2. Se defiende y se protege muy bien el Chele Munguía, que sabe pegar en los momentos adecuados. Sí, el Chele sigue demostrando que tiene mucha experiencia y que aunque lo miren que va a caer, él no cae. Es un catracho con mucha garra, mucha entrega. Y lo más probable es que pueda llegar. ¡Está! ¡Directo! ¡Ese golpe directo! ¡Ese gancho derecho! ¡El jab entre el tanque y el Chele! ¡El Chele lo tiene ya bien estudiado! Seguimos viendo cómo el Chele se resiste y sigue aguantando para poder responder luego. Primero analiza a su oponente para ver cómo responde. Aquí va. Contra las cuerdas ahora, se sabe defender, miren ese derechazo violento, lo lleva ahí contra las cuerdas el 1-2 y se sigue dando duro el Chele. Sigue aguantando, sigue permaneciendo y sigue respondiendo también en sus momentos, ataca, él sabe cuándo hacerlo, cuando vea a su oponente rendido. Aquí va el Chele y responde siempre. Estamos demostrando que en Honduras también hay buen boxeo, hay buenos competidores y sobre todo tenemos mucho talento. Lo lleva contra las cuerdas, lo lleva ahí el Chele, el 1-2, lo vuelve a encarar, le vuelve a proteger el tanque, el Chele se protege, el tanque lo lleva ahí contra las cuerdas, está agotado físicamente y el tanque también. Se le cayó la protección. Atención. Cuidado ahí con los niños en el cuadrilátero. Despejen el cuadrilátero, por favor, a todos los aficionados por acá, porque se le cayó el protector bucal al Chele, que sigue dando la pelea. Ya se colocó el protector bucal y está listo para seguir en esta pelea, respondiendo por Honduras. Sigue aguantando el Chele y todos esperando el momento en que podamos conocer esa victoria del Chele representando a Honduras. Vamos con el tanque ahora. Y se terminó este cuarto round. Sigue, sigue y sigue esta pelea buenísima, Gerardo. Sí, muy pareja la pelea. Dos boxeadores de mucha técnica y de mucho aguante, ¿verdad? Alexis Tecno, con más experiencia, nos puede decir qué es lo que ha mantenido el Chele todavía de pie. No, correcto. Me parece a mí que este round lo gana el Chele Munguía y el anterior ha levantado un poquito más con lance de golpes. Ha conectado una derecha muy potente, que realmente no ha seguido consolidando el ataque, rematándolo con un ópero, con un gancho, para así poder acabar con la humanidad del tanque Hernández, que me parece que se le acabó toda la artillería. Se le terminó la artillería al tanque, dice nuestro especialista aquí en boxeo, Alexis. ¿Se viene otro round? Listo, Brian. Se viene entonces el quinto round. Puede ser definitivo este round. Hay que recordar que es a 6 rounds esta pelea, pero en este quinto puede estar el ganador si es que no pasa otra cosa. La emoción del box se vive a través de HCH Televisión Digital para Honduras y el mundo. Inicia entonces este quinto round entre el Chele Munguía y el tanque de Nicaragua, Pedro Hernández. Ahí
Ahí está entonces, esquina roja y esquina azul, dándose duro adentro de este cuadrilátero, de este ring, con ese derechazo. Muy bien, directo ahí al rostro del tanque, que también se defiende con el 1-2. Y el Chele ahora está bien estático y se sabe mover y sabe pegar en el momento adecuado para llevarlo contra las cuerdas. Un Chele como el ave Fénix, le digo, que se ha levantado, pero lo hemos cansado. Y en este momento creo que cualquiera, tanto el tanque como el Chele, pueden caer lo más pronto posible después de un largo pelea de cansancio. Los dos están cansados, así que vemos una pelea muy pareja. Así es, está muy pareja esta pelea por el momento. Nadie se ha caído, nadie se ha tambaleado, pero siguen golpeándose duro. No me gustaría estar en ese cuadrilátero, porque si no ya estuviera allá en la luna yo. Así como te pegan en la noche, ¿sí? Así como me agarra mi mujer en la noche como trapo viejo, me pone contra las cuerdas. Ahí está entonces peleando duro el Chele Munguía contra este nicaragüense, que también es un duro oponente. ¡Qué golpe! Espectacular golpe directo al rostro. Ahora sí ataca otro izquierdazo. Ahí está el Chele, lo ataca muy bien, lo hace que se tambalee y casi lo lleva a la lona. Sí, buena derecha del Chele Munguía. Le falta un poquito más ahí, poderlo rematar con un upper o con un cruzado. Miramos un recto derecha nuevamente al plexo. Un gancho al hígado. Ahí miramos que el tanque se gancho. Le ha acabado todo. No tiene nada más el tanque. Ahí está con esos ganchos, con esos jabs, con esos golpes directos, con esos zurdazos y derechazos de parte del Chele Munguía, que sigue atacando y ya lo tiene a la medida. Ya lo tiene cansado y ya casi derrotado, por decirlo así. Hemos visto levantarse al Chele y ya poder conocer su oponente. Ya sabe cómo atacarlo, ya sabe cuál es el momento indicado y ya está listo para poder ganar esta pelea. El Chele sigue aguantando, sigue atacando también y sigue representando a Honduras. Está vivo todavía en esta pelea y sigue con todo dándole y sigue dándole. Ahí está entonces el Chele con esos potentes ganchos al hígado de izquierda y derecha. Ahora arriba con esos jabs, con esos potentes derechazos directos al rostro del pinolero, el tanque Pedro. Pedro se defiende ahora porque no aguanta la embestida que le está poniendo el catracho, la garra catracha del Chele Munguía. Gran velada boxística aquí en HCH Televisión Digital, totalmente en directo para todo Honduras. Están disfrutando una pelea de primer nivel entre el Chele y el tanque. A vos te van a golpear el día de hoy, Gerardo, si no haces las cosas bien, porque tu mujer te está viendo. Ahí está mi esposa, un saludo a Carla Fernández, mi esposa. Sin duda, una gran pelea. Seguimos con este combate. Así seguimos con este combate de poder a poder, de muchas emociones, de mucho desgaste físico y por supuesto de muchos golpes espectaculares al rostro, al hígado. Y ahí está contra las cuerdas, el tanque se va escurridizamente defendiendo ante el Chele Munguía, que ha resurgido de entre las cuerdas y está a un round de poder ganar. Ya está nuevamente descansando cada uno de esa esquina y fue notorio ver a cada uno ya cansados, ya la potencia de cada uno de sus puñetazos ya no era la misma. Era necesario esta pausa para que ellos puedan tomar agua, descansar un poco y poder respirar para ver qué pueden hacer en el siguiente round. Bueno, gracias. Aquí viene la modelo a anunciar el round número 6, el último round del combate. Vamos a ver, Munguía, 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 Munguía. El Chele Munguía, el peleador hondureño, en este momento se prepara para ganar este combate. El primer combate profesional de esta tarde boxística aquí en Tegucigalpa. Así que rápidamente se viene el sexto y último round de esta pelea. Ya está listo el juez Giovanni Vaca para anunciar el siguiente round. Se viene el decisivo y último round en este cuadrilátero de la Concha Acústica. Me parece que tiene toda la oportunidad de ganarlo el Chele Munguía. El tanque Hernández se ha quedado sin fuerza. Me parece que cuando lanza golpes pierde rápidamente la fuerza, prácticamente solo tira por tirarlo. Miro más contundencia y un poco más de fuerza en los golpes del Chele Munguía. Así es, se viene entonces el definitivo sexto round, el que se va a definir el campeón, el que se va a definir el ganador. Ahí está entonces contra las cuerdas, el Chele Munguía lo está llevando al tanque nicaragüense Pedro. Pedrito no hubiera venido a Honduras porque aquí sabemos repartir golpes a discreción y a lo que sabemos. Ya es el último round, ya es el último esfuerzo, el último suspiro y la última chance para que pueda representar a cada uno su país. El Chele ya está viendo cómo va a atacar a su oponente, todavía está aguantando, pero encuentra ese momento oportuno para poder atacar y esperemos que pueda ganar
este combate el hondureño y representar y ser el primer ganador de Honduras en esta pelea. Ahí está ese potente de izquierdazo al hígado, ese gancho izquierdo del Chele Munguía, que ya tiene abatido al nicaragüense, a Pedro el Tanque Hernández. Ahí lo está llevando a donde quiera el Chele Munguía con esos golpes potentes que duerme a cualquiera. Sí, ese gancho al hígado prácticamente lo dejó sin aire. El Tanque Hernández prácticamente está terminado, creo yo. Esta pelea en estos últimos 4 rounds los levantó el Chele Munguía. La experiencia del Chele Munguía lo ha llevado a resurgir entre las cenizas y está llevándolo ahí contra las cuerdas al Pedro el Tanque Hernández de Nicaragua. El Chele Munguía con esa garra catracha, con ese ímpetu, con esa ganas de dar todo en el cuadrilátero. En lo personal me ha sorprendido el Chele, ha sacado fuerza desde no tiene, tiene un corazón incomparable y está demostrando que es catracho y creo que se puede quedar con la pelea. Ahí lo lleva contra las cuerdas con el 1-2, con los jabs, con los ganchos izquierda, derecha, izquierdazo potente, ese golpe directo al rostro del Tanque que lo está destabilizando y el Chele sigue dándole duro, ahora con ese gancho derecho a izquierda, el 1-2 en este box de primera categoría que tenemos a través de HCH. Sí, una pelea de gran nivel, el Chele está demostrando que quiere noquear, está a punto de noquear el Chele, le tiene cerca que pueda noquear este día. Así es, entonces seguimos con este sexto round, seguimos con esta gran velada boxística que tiene al Chele a un paso de ganar esta pelea. Si lo logra noquear ahí el 1-2, se pega, el nicaragüense está agotado, el Chele lo sigue atacando, se siguen dando bien duro, el 1-2, esos ganchos derechos, ese gancho izquierdo también del Chele es muy poderoso. Vamos Chele, alma, corazón y vida en este último round, estamos viendo que el Tanque prácticamente huye a los golpes del Chele Munguía. Da vueltas, ya los golpes de él no tienen fuerza, no tienen contundencia. El Chele Munguía aprovechando en estos últimos segundos de este round, queriendo acabar la humanidad del Tanque Hernández. Miramos cómo huye de la pelea, el Tanque lo conecta con esa derecha, le mete un gancho, nuevo gancho abajo del Chele Munguía. El Tanque no haya que hacer, se vuelve a comer la mano izquierda del Chele Munguía. Ahí está atacando entonces el nicaragüense cuando se terminó. Un aplauso para el Chele Munguía. Con esta gran pelea de poder a poder, vamos a ver quién gana. Bueno, vamos a ver público. Aquí está el Chele Munguía. Aplauso para el Chele Munguía, boxeador hondureño. Vamos a ver, un fuerte aplauso para el Chele Munguía. Bueno, y también para el Tanque Hernández de Nicaragua. Un buen contrincante, un buen peleador que le ha hecho los honores aquí al Chele Munguía en este cuadrilátero. Y en estos momentos vamos a conocer ya cómo queda este combate. ¿Cómo queda el combate? Ok, atención, vamos a llamar en este momento. Ahí está el Chele Munguía para las cámaras de HCH en vivo. Bueno, vamos a ver, aquí están los dos peleadores en el centro. Acérquese ahí, Tanque Hernández de Nicaragua. Y en este combate, mucha atención, el primer combate profesional de la tarde. Por decisión de los jueces, el ganador es Jorge el Chele Munguía. El Chele Munguía es el ganador de este combate frente a Pedro el Tanque Hernández de Nicaragua en la primera pelea profesional a 6 rounds. Esta tarde vamos a escuchar aquí a los cronistas deportivos de HCH Televisión Digital, ¿qué comentarios tienen al respecto sobre este combate? Así es, el Chele Munguía por decisión unánime gana este combate de poder a poder ante su oponente, el pinolero, el Tanque Hernández. Increíble, orgulloso de ver cómo un hondureño está ganando ya por Honduras y seguimos en esta transmisión completamente en vivo por HCH Televisión Digital y vamos a seguir animando este evento. Bueno, atención público, en este momento nos preparamos para recibir la siguiente pelea, el siguiente combate de la tarde. Otro boxeador hondureño y otro nicaragüense. A 6 rounds está pactada esta pelea. Vamos en este momento a recibir de Honduras a Kevin el Canelo Hernández. Aquí está el Canelo Hernández, boxeador hondureño. Démosle un fuerte aplauso, aquí está listo para representar el país
en esta tarde de boxeo aquí en Tegucigalpa. Y para enfrentarse al Canelo Hernández de Honduras, se viene de Nicaragua. Recibimos al boxeador Christopher el Metralleta Valladares de Nicaragua. Vamos a ver qué se hizo Christopher el Metralleta Valladares. Démele ahí espacio, por favor, a la persona que están aquí cerca del ring, para que suba el boxeador nicaragüense. El Chele, el Canelo Hernández, se queda en la esquina roja del cuadrilátero. Y vamos a ver dónde está el boxeador nicaragüense, el Metralleta Valladares, Christopher el Metralleta Valladares, para enfrentarse al Canelo Hernández en la segunda pelea de esta tarde, que está pactada para 6 rounds. Recuerda que estamos en vivo transmitiendo a través de HCH Televisión Digital. Sin duda, panameño, gracias. Y siendo una pelea más interesante, otra de un catracho contra un nicaragüense. Y a ver quién gana esta pelea, si el hondureño o el pilonero. Pero vamos a repasar los referees, y en los jueces están José Ramírez, Itza Sánchez, Miguel Gómez y el referee central Giovanni Vaca. Y ya ha sonado la campana y esperando al rival del hondureño, Kevin Hernández, que todavía no sube al ring. Está Kevin listo y nos comentaba previo a esto que ha estado en una dieta estricta para poder estar en el peso ideal y poder pasar la prueba de pesaje, que ya está listo en el ring para recibir a su rival. Alexis, este peleador Kevin, ¿qué cualidades tiene? Bueno, la última pelea que hizo Kevin el Canelo, ganó por nocaut. No me extrañaría que en esta pelea saque toda esa fuerza, porque tiene un golpe muy contundente. Creo que lo que dejó demostrado el Chele Munguía merece que le demos un aplauso inmenso a Kevin el Canelo Hernández, de pueblo hondureño, que le mostremos que estamos aquí con él. ¡Vamos! Un aplauso para Kevin el Canelo Hernández, boxeador hondureño, joven boxeador, promesa para Honduras. Y vamos a ver dónde está el boxeador nicaragüense. Le hacemos un llamado rápidamente porque estamos transmitiendo en vivo. Vamos rápidamente con el boxeador nicaragüense, con el Metralleta Valladares, para iniciar este segundo combate profesional pactado para 6 rounds. Vamos a ver. Está el boxeador, ¿está listo? ¿Qué le pasará al nicaragüense que no sale? Vamos con los boxeadores al ring, porque esto se está poniendo excelentemente bien. ¡Vamos! El Metralleta parece que está escondido. Le está comiendo el miedo ante el catracho, ante el Canelo. Kevin Hernández, por la categoría de las 147 libras en este cuadrilátero, a representar muy bien Honduras. ¿Será que tuvo un autobús y se fue para su país? ¿Que le tuvo miedo a Metralleta? Se metió allá, escondido parece que está el Metralleta. Así como su nombre lo dice, el Metralleta. Esperamos que sea buen ametrallador ahí en el ring. Sí, que sea una Metralleta de puñetazos en el ring. ¿Pero qué pasó? Bueno, ¿qué pasa con la Metralleta? ¿Será que no tiene balas? No tiene balas la Metralleta. Ya está. Viene el boxeador. Ahora sí. Se prepara entonces Christopher Valladares, la Metralleta pinolera. Trae muchos pinoles a Metralleta, yo creo. Sí, no quiere entrar al ring. ¿Qué pasará con la Metralleta? ¿Será que le miró el físico al catracho Sidney Calix y tuvo miedo? Esperamos que ya pueda subir al ring, porque toda la gente está esperando. ¿Qué pasa que no sube? ¿Será que se acobardó ya a último momento? ¿Será que se le vio mucho Kevin Hernández, el hondureño? Vamos a esperar qué pasa. Último llamado para la Metralleta, porque si no se presenta, esta pelea será para el catracho por decisión unánime. Bueno, atención, atención, aquí viene subiendo Christopher el Metralleta Valladares de Nicaragua. Ahora sí. En la esquina azul se va a quedar Christopher, y en la esquina roja el Canelo Hernández. Aquí viene la modelo anunciando el primer round. Vamos a ver, démosle un aplauso a la modelo. Se viene. Muy bien. Panameño. Pensaba, panameño, que no se iba a presentar. Bueno, no sé qué le pasaba al boxeador nicaragüense. Se está poniendo los guantes. Se viene entonces este primer round entre la Metralleta, que tanto se tardó. Se estaba puliendo, maquillando, no sabemos, con ese exótico short que trae el día de hoy. Sí, sin duda, de un exótico short color negro contra el catracho que anda la bandera de Honduras en su pierna izquierda. Bueno, atención, atención, mucha atención. Está listo Giovanni Vaca para anunciar el primer round y el inicio de este combate, el segundo de la tarde profesional. Aquí están los dos boxeadores.
Y atención público, atención. Atención público. Arranca el primer round de la tarde. Bueno, se inicia entonces este primer round entre el Canelo y la Metralleta. Ahí está soltándole un izquierdazo. Ahora le responde el Canelo con un derechazo potente directo al rostro. Ahí está con el 1-2. Le está dando duro. Le está dando bastante para los chicles al pinolero que tenía miedo de salir al cuadrilátero. Esa es el Canelo Catracho que está peleando dentro de este ring. Le está dando duro. Le está dando abajo al hígado. Se le esconde ahí. Se le pega ahora la Metralleta que parece que vino, pero vino sin balas. Sí, la Metralleta no contaba con un Kevin que tiene mucha potencia y sin duda de un gran nivel para boxear. No, claro, estamos viendo la contundencia de los golpes y la fuerza que mete esa mano derecha Kevin el Canelo. Me parece que al Metralleta Valladares se le olvidó la ametralladora. Así es, seguimos entonces en este primer round de esta gran pelea entre el Canelo Kevin Hernández y la Metralleta Christopher Valladares de Nicaragua. Ahí está entonces el Canelo con ese potente izquierdazo y ese 1-2 y esa velocidad de puño que tiene. Míralo, lo lleva ahí con un jab directo de frente. Lo está arrinconando también a esta Metralleta que parece deslúcido. Parece que no vino para poder pelear y combatir en esta tarde contra el Catracho. Tremendo el parecido de Kevin con el Canelo Álvarez. Ahora entendemos el porqué de su apodo del Canelo Catracho, que sigue aguantando y sigue dando lo mejor, sigue analizando a su rival y esperando el momento oportuno para poder atacar. Kevin ha estado preparándose por mucho tiempo, es un joven de 20 años que sigue y es una futura promesa en el boxeo. Es el Canelo Hernández, el Canelo Álvarez, otro, me quería decirle. Ah, ¿se parece? Sí, se parecen. Igualito entonces, vamos con esta gran pelea. Seguimos disfrutando de esta velada boxística aquí a través de HCH, Televisión Digital para Honduras y el mundo, para que ustedes se conecten con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Seguimos acá, dándose duro entonces el Canelo Catracho, no el mexicano. Por acá la Metralleta se cubre y se protege de esos potentes izquierdazos y derechazos de el Catracho, que le sigue dando duro, que le sigue dando muy fuerte y lo está llevando al agotamiento. Tenemos nuestro Canelo, ese que va a sacar el orgullo por el país ahorita. Estoy seguro que va a noquear el Canelo. Pega duro, ¿verdad, Alexis? Es correcto. No creo que lleguemos al sexto round con la potencia que tiene en esa derecha y en esa izquierda el Canelo Hernández. Bueno, el Canelo Hernández, que es un boxeador serio y en este momento está prácticamente... está sometiendo al boxeador de Nicaragüense. Ahí lo lleva con las cuerdas a la Metralleta, que sigue de pie, que sí puede pelear, pero que el Canelo lo está llevando casi a la lona, que le está dando duro y se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó por nocaut. Espectacular el Canelo hondureño, Kevin Hernández ante la Metralleta. Se los advertimos, la potencia, la fuerza del Canelo. En la pelea anterior lo vimos de igual manera, muy contundente con esa derecha. Vimos que la Metralla prácticamente era un nerviosismo el que tenía para subir al round, porque de seguro ya sabía de la fuerza y la potencia del Canelo Hernández. Por abandono fue esta decisión de los referees. Bueno, el boxeador nicaragüense ha pedido que ya se detenga la pelea porque ha sido noqueado en el primer round de esta pelea. Y así que atención público, en este momento vamos a llamar a los dos boxeadores al centro del ring. El Canelo demostró su poderío, la Metralleta venía pero descargada porque no duró nada y se acabó rápido la pelea. No trajo balas, ni tampoco pinol, porque la baleada Catracha se opuso al nicaragüense. Por eso no quería salir, porque tenía miedo, porque lo asustaba el público y el Canelo hondureño. Bueno, en este momento le están quitando los guantes al Canelo Hernández para... ya dar un veredicto final de este combate, el segundo profesional de la tarde. En esta tarde boxística aquí en Tegucigalpa, estamos en vivo a través de HCH Televisión Digital. Vamos a ver, démosle un aplauso al Canelo Hernández. Boxeador hondureño, de los boxeadores jóvenes que tiene la Federación Nacional de Boxeo de Honduras. Y en este momento, atención, vamos a ver aquí al centro del ring para dar a conocer al ganador formalmente. Vamos a ver, saludemos al público. Ahí está el Canelo Hernández.
y también el Metralleta Valladares de Nicaragua. Atención, público. Por nocaut, en el primer round, gana el combate el Canelo Hernández. El Canelo Hernández gana esta pelea por nocaut en el primer round. Bueno, hay que aclarar que fue en el segundo round que ganó el Canelo a este nicaragüense por abandono. No fue por nocaut, sino por abandono del pinolero, que hoy se vino a comer una baleada, pero muy frijolera. Importante victoria para Kevin Hernández, que ahí está con su público, pero bueno, por lo menos fue digno el nicaragüense de subir al ring y enfrentarse a su rival, y pues ni modo, tuvo que salirse de la pelea, pero una contundente victoria para el hondureño Kevin Hernández. Bueno, atención, y nos preparamos para el siguiente combate de la tarde. Vamos a llamar otra pelea entre Honduras y Nicaragua. Vamos a llamar en este momento al boxeador Catracho. Atención, se presenta al ring en este momento un lobo solitario. Atención, por Honduras, el boxeador hondureño Ricky el Lobo Solitario Batiz. Ricky Batiz de Honduras se enfrentará a Edwin el Ojito Ortiz de Nicaragua. Vamos a ver, para recibir en este momento aquí en el cuadrilátero a Ricky Batiz el Lobo Solitario de Honduras. Mucha atención, público. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Parque Central de Tegucigalpa para disfrutar de esta tarde boxística. Estamos en vivo a través de HCH Televisión Digital para que toda Honduras también disfrute de esta tarde boxística aquí en Tegucigalpa. Y estamos a la espera de los boxeadores, de estos dos boxeadores. ¿Qué nos puede contar sobre estos dos? Bueno, sobre el hondureño, sobre Ricky Batiz. Y Ricky Batiz es un boxeador fajador, un hombre que nunca se tira para atrás. Tiene una rapidez, una velocidad en los golpes increíble. Bueno, aquí está Ricky el Lobo Solitario Batiz. No importa cuál sea tu situación, libérate con esta canción. Viene con todo el hondureño Ricky Batiz, ya subió al escenario, bien preparado. Bueno, y aquí anda también el Muñeco González. El Muñeco González anda aquí también. Saludemos, le damos un aplauso al Muñeco González. Su entrenador, el Muñeco González, es el entrenador de Ricky Batiz. El Muñeco González es el preparador, su entrenador y su psicólogo, porque lo está poniendo y lo está puliendo para que esta pelea sea a favor del Lobo Solitario, que quiere maullar aquí en el Parque Central ante el Ojito Edwin Ortiz de Nicaragua, que trae mucho pinol. Excelente, excelente. Bueno, ahí está preparándolo ya el Muñeco González. Vamos a ver, Muñeco, saludemos al público aquí, Muñeco. Muñeco, el público. Muñeco González, un boxeador 5 estrellas que le dio muchos triunfos a Honduras. ¡Excelente! Ya, el Muñeco González. Esta pelea, diremos esta previa a esta pelea boxística que es de mucho nivel. Ricky, el Manuelito Batiz, es un peleador catracho de 22 años de San Juan Tela, que quiere demostrar que en casa mandamos los hondureños. Mandamos nosotros, manda la garra catracha, pues, ¿me entiendes? Entonces vamos a dar lo mejor y lo hemos preparado, pues, para dar lo mejor. El Manuelito peleará con el nicaragüense Edwin el Ojito Ortiz, que tiene 4 combates ganados. ¿Tienes miedo, Manuelito? Que venga violento como sea, estoy en casa, pues, y le vamos a demostrar que tenemos garra. ¿Y cómo responde vos, Ojito? Sí, claro, que vengo preparado lo suficiente para poderlo noquear. Esta pelea será a 6 rounds y sin duda es una lucha de poder a poder. Bueno, y ahora sí, se viene este combate internacional entre el Lobo Solitario y el Ojito Edwin Ortiz. Ahí están en el centro del cuadrilátero. Se va a poner bueno, se va a poner sabroso esta pelea, porque los dos traen mucha materia en el box.
Sin duda, una gran pelea que arranca. Y recordamos a todos, HCH Televisión Digital. No se pierdan los noticieros matutino, meridiano, vespertino, nocturno y medianoche. Cada uno de nuestros periodistas en cada rincón del país para llevar las mejores noticias aquí en HCH Televisión Digital. Así es, empieza con todo entonces el Lobo Solitario, que tiene muy pero muy buen físico y también buena técnica y velocidad, pero también este nicaragüense, el ojito Edwin Ortiz, tiene lo suyo. Es una promesa en el box nicaragüense, pero nosotros también tenemos a este lobo que sabe maullar y sabe campear sus golpes también con el pinol. Vemos una contente seguridad en el lobo, que desde inicio ya venía bien preparado, bien seguro de poder enfrentar a este nicaragüense, y ya sabe lo que va a hacer en este ring de boxeo. Así es, ahí está atacando entonces el lobo solitario, lo lleva contra las cuerdas al pinolero, que se protege muy bien, le suelta un golpe directo al rostro, se sigue protegiendo el nicaragüense, el lobo solitario lo contraataca, lo pone contra las cuerdas, le da un gancho derecho, impresionante la velocidad de manos y de puños que tiene el catracho. Batiz prometió noquear y esperemos que noquee. Él dijo, aquí mandamos los catrachos, aquí vamos a noquear. Así es, ¿qué tiene que decir mi querido amigo? No, Alexis, perdón, a Lobo Batiz lo miramos prácticamente demasiado fuerte. ¡Qué golpe más contundente! ¡Ahí está! ¡Lo manda a la lona, lo manda a la lona, lo manda a la lona! ¡El Lobo Solitario está aullando! ¡Le está dando cátedra al pinolero! Giovanni Baca le hace el conteo de protección. En su última pelea también vi ganar a Lobo Batiz y no me extrañaría verlo ganar por nocaut en esta tarde. Así es, va Ricky Batiz ahí, el Lobo Solitario, que quiere, cazar a su presa, que quiere llevarla contra las cuerdas y contra la lona y noquearlo por encima de su cuerpo, pasar también de este pinolero que sabe golpear y se está protegiendo de este embate del catracho. Bueno, ha empezado con una furia espectacular el Lobo Solitario Batiz en este momento y está golpeando fuertemente al boxeador nicaragüense. Lo ha mandado a la lona de un golpe brutal en este momento y está atacando fuerte en este primer round de este combate. Así es, en esta categoría de las 130 libras, Honduras versus Nicaragua, el lobo versus el ojito que está escondiéndose ahí contra las cuerdas y Batiz lo está remetiendo con esos jabs y con esos golpes de derecha, izquierda, el 1-2 y con esa potencia que tiene el morenazo, el lobo solitario que lo está llevando a donde él quiere, se sigue corriendo por allá, el pinolero. Estamos totalmente en vivo aquí todo el grupo y equipo de HCH Deportes, Gerardo Bustillo, Brian Bucardo. No se pierda los resúmenes de esta velada boxística en los noticieros, matutino, meridiano, nocturno y medianoche. Cada uno de esos noticieros tendrá un resumen completo de lo que ha sucedido en esta velada boxística. Así es, lo está llevando ahí, se termina el primer round con Ricky Batiz, el lobo solitario que está poniéndose muy bueno. Vamos a ver, público, démosle vivas a Ricky, el lobo solitario Batiz. Vamos, vamos, ¿qué dice Honduras? Público, vamos, vamos a ver, público. Ricky, 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 Ricky. Y aquí está la modelo anunciando el segundo round del combate de esta tarde. Alexis, repito, un análisis del primer round. Me parece que ha salido con todo. Muy buen trabajo físico el de el lobo Batiz. Muy buena preparación de piernas. Lo veo incluso un poco más, con más trabajo de gimnasio. Creo que sabe y ha agarrado una madurez en estos combates que ha tenido internacionalmente anteriormente. Así que un saludo a todos los periodistas de HCH que están viendo esta velada boxística. A Ariela Cáceres, que le gusta mucho el boxeo, así como a Pablo Matamoros, a don Eduardo Maldonado, a todos, sin duda, que hace un gran trabajo en HCH. Es un buen trabajo que ha hecho el muñeco González después de su retiro ahora como entrenador con este lobo solitario, porque tiene una condición física impecable y también un golpeo impresionante, que a mí no me gustaría estar en el cuadrilátero porque seguramente me noquea en el primer round. Inicia este segundo round. Ricky levanta las manos para mostrarle su poderío ofensivo al pinolero que se va. Se va, se va, se va, se va, se va contra la lona. Se fue. ¡Knockout! ¡Knockout para el lobo solitario que devoró, a su presa en este cuadrilátero impresionantemente! ¡Espectacular! ¡Sensacional! ¡Y único! El
nicaragüense cayó como costal de papas. El hondureño lo noqueó y no se puede ni levantar. Batiz, tenés un poderío, catracho. Sos uno de los mejores boxeadores que hemos visto. El lobo le hizo un ojito al ojito de Nicaragua. El nicaragüense aún se mantiene en el suelo, no se levanta y está médico, recibiendo asistencia. Por favor, médico, ese golpe del lobo solitario desnucó al pinolero y hay que revisarlo porque anda, que ya se cae nuevamente. Quedó groby, quedó totalmente inconsciente de ese puñetazo que le pegó Alexis. Correcto, me parece que al momento de pegarle ese golpe de derecha, el lobo Batiz le lesionó el ojo, me parece a mí, porque inmediatamente vimos que él no quiso continuar el combate, ¿verdad? Muy buena preparación la de Lobo Batiz. Sin duda, estamos totalmente en directo en HCH y aprovechamos para decirles, no se pierda la revista Que Viva la Vida, de 4:30 a 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, una revista totalmente diferente aquí en nuestro país, que Brian no se la pierde. Y aquí, que viva el box también, a través de HCH Televisión Digital, con este impresionante duelo a dos rounds, nada más, nada menos, para el catracho que sale victorioso, el lobo que sí sabe maullar. Y ahora, panameños, se viene otra pelea interesante, dos catrachos. Exactamente, así es. Prepárense porque se viene un combate espectacular en breves momentos. Antes vamos a dar ya oficialmente ganador a Lobo Batiz, que ha ganado por knockout en el segundo round. Ok, así que vamos rápidamente a llamar a los peleadores al centro del ring para dar como ganador oficial a Lobo Batiz esta tarde. Ok, vamos a ver, en este momento ya se están preparando también los siguientes peleadores. Totalmente en directo en HCH Televisión Digital, Sirly Calix, Brian Bucarto y todo un equipo aquí en el Parque Central llevando a cabo esta velada boxística. Ok, vamos a ver, Giovanni en este momento va a anunciar al ganador. Vamos a ver, llamamos a Lojito Ortiz de Nicaragua aquí al centro del ring. Y también se viene el Lobo Batiz. Mucha atención, público. El ganador de este combate en el segundo round por knockout, minuto 45 segundos, Ricky el Lobo Batiz. Vamos a ver, Batiz. Es el ganador, aquí está Ricky Lobo Batiz, boxeador catracho que ha ganado este combate al nicaragüense Ojito Ortiz. Ahí está Batiz. Qué nivel, Batiz, muy bien, excelente. Bueno, nos preparamos en este momento para recibir a los siguientes peleadores, los siguientes boxeadores. Atención. Desde Estados Unidos se presenta esta tarde aquí en Honduras, en Tegucigalpa. Se prepara y está listo ya. Ya está listo. Ok. Desde Estados Unidos le damos la bienvenida a Celín, el gallo fino Zapata. Celín Zapata es un hondureño que vive en Estados Unidos, radicado en Estados Unidos hace muchos años y que varias ocasiones ha estado presente aquí precisamente en Tegucigalpa, aquí en ese escenario. Sin duda, estamos totalmente en directo, Brian Bucarto, y siendo otra pelea más, panameño. Perfecto, bueno, queremos saludar esta tarde también, Gerardo, Arcadio Vaca, que es el papá de Giovanni Vaca. Giovanni Vaca, que es un grande del boxeo hondureño. Ok, aquí lo tienen ustedes. Ganador de medalla de plata en Juegos Panamericanos. Démosle un aplauso. Muy bien, excelente. Bueno, está listo Celín Zapata. Ok. Vamos a ver si tenemos listo a Celín Zapata. Celín, el gallo fino Zapata. Se viene una nueva pelea, sin duda, una pelea interesante entre el Celín, el gallo fino
Zapata y Watson. Bueno, este es Elín Zapata, Gerardo, que ha estado en varios combates aquí en Honduras, ¿verdad? No solamente aquí en Tegucigalpa, sino en varios escenarios en Honduras. Es un tipo que está en el boxeo hace mucho tiempo. Tiene una presencia escénica bastante fuerte. Este es Elín Zapata. Así que aquí lo van a conocer ustedes en este momento, ¿verdad? Es un catracho que vive en Estados Unidos y hoy se va a enfrentar a Jimmy Brown de San Pedro Sula. Sí, el retador Jimmy Brown, que es la primera pelea profesional que va a tener, y le toca duro porque Zapata pega fuerte. Bastante. Bueno, aquí está de San Pedro Sula Jimmy Brown de San Pedro Sula. Es el retador esta tarde de otro catracho, solamente que Celín Zapata vive en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, sin duda, y conozcamos más de esta pelea de Jimmy Brown y Celín Zapata con esta nota. Una de las peleas más esperadas esta tarde es la de Celín, el gallo fino Zapata, versus Jimmy Watson. El gallo fino es un hondureño que vive en Nueva York. Tiene récord de 25 peleas, 17 ganadas, 6 perdidas y 2 empatadas. Y peleará contra Jimmy Watson, que hará su debut profesional. ¿Pero qué piensas, Jimmy, que Celín no se haya presentado al pesaje? ¿Tendrá miedo? Espero que llegues mañana, Celín, porque nos toca una larga velada y vamos a pelear duro. Y espero que nos demos duro, porque yo eso voy a hacer. El gallo fino es favorito para ganar esta pelea. ¿Podrá Watson con su poderío? Lo veremos. Un cinturón que va a ser apretado en este momento por Jack Uriarte. Buenas tardes, público. ¿Cómo está Tegucigalpa? Como Federación Hondureña de Boxeo, el día de hoy el Comité Ejecutivo que preside mi persona estamos avalando este título, el título nacional de las 168 libras, peso medio, que será disputado por estos grandes boxeadores hondureños. Habrá una batalla grande aquí y le damos gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y a HCH, muchas gracias. Bueno, él es Jack Uriarte, presidente de la Fedebox de Honduras. Impresionante el combate que se viene entonces por ese cinturón entre estos grandes peleadores, entre nada más y nada menos que el gallo fino Celín Zapata desde Estados Unidos y su retador de San Pedro Sula, Jimmy Brown. Jimmy Brown. Sin duda, una pelea muy importante y vemos a Shirley que queda sorprendida con el potencial físico de Celín Zapata. Jimmy ayer hablaba de este físico precisamente porque él decía que quería enfrentarse a un rival con estas cualidades físicas. Vemos a la gente realmente conmocionada por el físico de este estadounidense catracho que viene aquí a representar también y a dar a lo mejor del boxeo nacional en este ring, en el Parque Central de Tegucigalpa. Así es, entonces ya empieza a pasearse la modelo para este inicio de combate en el primer round. Ya está sonando la campana, se prepara entonces este gallo fino, este gallo que sí quiere cantar temprano hoy aquí en la Plaza Central de Tegucigalpa. Sin duda, un pelea muy interesante y se viene potencia de poder a poder. Ay, 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 señoras y señores, no acto para cardíacos, cero nervios y ponga mucha atención en esta gran pelea. Por las 130 libras, por las 168 libras, Jimmy Thompson por gallo fino. Sin duda, Alexis, ¿qué podemos ver en esta pelea, Alexis? No, muy seguramente miremos una pelea de poder a poder. Creo que igual que las peleas anteriores, va a haber knockout. No vamos a llegar al sexto round. Ay, 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 que suena pisto por ahí. Los dos están dando duro, no se están guardando nada. El gallo fino está golpeando fuerte. Jimmy también lo hace a su manera. Y ahí se le están cayendo las plumas al gallo fino. Pero Jimmy
Charlie Watson está atacando y se está defendiendo muy bien, lo está esquivando exquisitamente. Ese Watson pega, ya lo está desplumando el Gallo Fino, que vendía como gran favorito, pero vemos que pega duro Watson. Esa mirada de Gallo Fino, ahí está Jimmy Watson atacándolo, ahí los está separando el referee Giovanni Vaca, porque esto se está poniendo candente, se está poniendo caliente, los golpes empiezan a sonar, derecha, izquierda, arriba, abajo, ahí por donde la suegra a veces me saluda en el cachete. Sin duda, interesante pelea aquí en HCH Televisión Digital, HCH Deportes presente en el boxeo. Gran pelea entre Celín y Jimmy Watson. Este Gallo Fino, la verdad es que me impresiona el físico, me impresiona también la velocidad que tiene y por supuesto también Jimmy Watson, que no se está guardando nada, no demuestra miedo ni solamente nada. Lo empujó. Ahí es ilícito. Algo ilícito. No, es una cuestión que se da en el boxeo, pero nada, pueden seguir normalmente. Estamos viendo que Celín Zapata está un poco nervioso. Me parece que no está mostrando esa experiencia que tiene de casi más de 12 años en el boxeo. Bueno, por acá se siguen dando duro estos dos morenazos, estos dos catrachos, uno sanpedrano y otro que vive en Nueva York. Le están dando cátedra de cómo se pelea a los boxeadores que acaban de pasar en este cuadrilátero. Ahí está el Gallo Fino protegiéndose muy bien con su izquierda y derecha. Por su parte, ahí está, lo conecta muy bien con ese jab, directo al rostro, se pegan porque nadie quiere perder esta pelea. Impresionante. Impresionante esos músculos. Las mujeres aquí estamos deleitándonos con el físico de estos hombres, ¿vale? Ay, Dios. Ahí está atacando. Derechazo impresionante de Watson contra la humanidad de este Gallo Fino. Se van ahí, se fue la lona porque se resbaló. Lo tocó un poco, dice Alexis. Sí, lo tocó. Creo que en cada bombazo que suelta Celín Zapata son potenciales. Potencia total. Te pégate, yo que te duerme. Así que yo no quiero estar ahí en los pantalones de Watson. Por ahí miré una patada también ahí, un derechazo violento con ese jab directo al rostro del Gallo Fino, que está quedando desplumado. Sin duda, mejor estoy aquí afuera porque estos hombres sin duda tienen mucha violencia. Mira a Sirle emocionada. Emocionada. Ahí están, pero esos golpes son potentes también. Está bien cansado Jimmy Watson. Increíble esta pelea, vemos como el Gallo Fino es superior en el físico, pero también vemos que él no se queda atrás, Jimmy. No nos dejan respirar, no nos dejan ni tomar agua estos muchachos con esta impresionante pelea. ¿Quién está mejor, Alexis? Me parece que el Gallo Fino, con esos golpes contundentes, está mostrando la mucha experiencia que tiene de ese recorrido internacional. Me parece que Jimmy se ha quedado un poco, se ha acelerado, le falta un poco de pausa. Me parece que al terminar el round toca con el guante la lona y eso equivalía a que el referee tenía que hacerle nuevamente un conteo a Jimmy Brown. Así es. Bueno, vamos a ver si me dan chance aquí a la gente que está aquí cerca del ring, por favor. Tiene que despejar el ring. Hay que despejar el ring ahí, por favor. Gracias. Bueno, sigue el segundo round en este momento. Entre el Gallo Fino Zapata y Jimmy Brown de San Pedro Sula. Sigan disfrutando aquí en HCH Televisión Digital. HCH con el boxeo nacional. Así es, empieza entonces este segundo round. Se cae el Gallo Fino. Desplumado. Le está dejando Jimmy Watson porque se desliza en este cuadrilátero. Le está poniendo cátedra a Jimmy Watson. Un peleador impresionante que viene comenzando en este boxeo profesional. Lo está buscando Jimmy Watson. No le tiene miedo al Gallo Fino. No lo asusta sus músculos. Watson pega duro y es una pelea de poder a poder. El Gallo Fino contraataca, pero los esquiva muy bien este Watson, que sabe pegar, se sabe mover, no tiene miedo. El miedo lo dejó en la gaveta y trajo mucha fuerza y muchos puños para derrotar a este gallo. Lo está desplumando el Gallo Fino, está desplumado, se va a caer en cualquier momento. Abraza porque no aguanta más. Una pelea de poder a poder, de nervios, mucho poderío también para estos dos peleadores que saben pegar, saben pelear y se mantienen en este segundo round que está por terminar. Sin duda, es poder a poder, dos boxeadores con mucho músculo, con mucho poder y mucha fuerza en su correcto, mucha fuerza en esos golpes. Prácticamente Celín el Gallo Zapata quiere acabar con Jimmy Brown. Jimmy Brown ha logrado mermar un poco los nervios, pero tiene que empezar a sacar más porque va perdiendo desde el primer round por ese conteo que le hizo el referee Giovanni Vaca.
Así es, estamos entonces expectantes de lo que pueda acontecer en este segundo round. El Gallo Fino busca noquear a Dawson desde el primer momento, pero se está llevando una gran sorpresa de este peleador sanpedrano que trajo muchos puños. Definitivamente Jimmy Watson dejó guardado el miedo porque no se deja intimidar por el físico grandote que tiene el estadounidense hondureño y sigue dando lo mejor. Esperamos que pueda ganar esta pelea el mejor porque los dos están muy similares, pero Jimmy Watson está dando todo para poder ganarle y desplumar al Gallo Fino. Ahí estábamos viendo dos ganchos ascendentes en el rostro de el sanpedrano por parte de este gran peleador, el Gallo Fino, que viene desde Nueva York, y ahí está parado, está luchando, está peleando con ánimo, con ganas y con fuerza, el sanpedrano Watson. Es un llenazo total en el Parque Central, impresionante el poder de HCH, cómo convoca personas, están disfrutando una gran velada boxística, están disfrutando panameño de estos golpes. Es una cantidad de público que ha venido esta tarde a disfrutar de esta tarde boxística que les ha traído HCH Televisión Digital y que estamos transmitiendo en vivo en este momento entre Celín el Gallo Fino Zapata desde Estados Unidos y Jimmy Brown de San Pedro Sula. Ahí vemos en este momento un combate de poder a poder donde los dos boxeadores, es una pelea pareja, la verdad, no hay ventaja de ninguno de los dos. Vamos a ver público, que se escuche esa bulla, público. Una pelea impresionante de mucho desgaste físico, de muchos puños y también de mucha concentración de parte del sanpedrano Jimmy Watson, que se sabe defender de esas arremetidas que le pega el Gallo Fino, mi querido Alexis. Correcto, no, los dos boxeadores merecen un fuerte aplauso de este público que ya está disfrutando de esta pelea, porque de una forma un poco agresiva, un poco ahí ortodoxa, pero no están dejando nada de reserva. Jimmy está tratando de querer levantar un poco por la caída que tuvo en ese primer round. Y Celín el Gallo Zapata haciendo su máximo esfuerzo para tratar de acabarlo de una vez por todas. Vamos a ver, démosle un aplauso a los dos boxeadores. Los dos boxeadores en este momento están listos para iniciar el tercer round. La pelea está pactada para 6 rounds. Vamos al tercero. Ahora sí. Se viene entonces este tercer round. Han tirado la toalla. ¡Atención! ¡Se cayó! ¡Se cayó desplumado! ¡Y está llorando! ¡El Gallo Fino! Bueno. ¡Ah! El señor. El Gallo Fino gana y se tira la lona de alegría. Watson, porque Watson abandona la pelea. Así es. El Gallo Fino. Entonces, gana el Gallo Fino. Así es la cosa. Nos quería sorprender, pero le adivinamos. Esto es la señal lo que se usa en los boxeos, en el boxeo. Cuando la esquina lanza la toalla, es porque abandona la pelea el boxeador. Y en este momento Jimmy Brown se siente bastante afectado. Y ha decidido abandonar el combate. Y bueno, pues aquí viene a saludarse con Celín Zapata, que es el ganador en este momento del combate, después de que ha lanzado la toalla al centro del ring, sí. La esquina de Brown. No aguantó panameño, sin duda. Brown no aguantó el fuerte golpe de Celín el Gallo Fino. Bueno, se me vino a la mente aquella escena de la película de Rocky 4, cuando Rocky lanza la toalla. Y el boxeador le dice que no, que quiere seguir peleando y al final lo noquea, ¿verdad? Entonces sí. Yo creo que es una buena señal al no sentirse bien para seguir peleando, pues lanzar la toalla y abandonar la pelea. Se le corrió entonces el sanpedrano Watson al Gallo Fino, que sí sabe cantar de madrugada, de tarde y de noche. Este gallo en cualquier lugar canta. El Gallo Fino demostró su poderío. Watson lo quería sorprender, pero el Gallo Fino canta y canta bien. Lo cantó, lo ganó y lo hizo correr porque no le aguantó la física impresionante de este Gallo Fino. Watson le tuvo miedo. Sinceramente, si se corre es porque no le puede competir. Sin duda, panameño, y se viene la mejor pelea de la tarde. Así es, pero en este momento vamos ya a dar oficialmente el ganador de esta tarde entre Celín, el Gallo Fino Zapata de Estados Unidos, y también Jimmy Brown de San Pedro Sula, que son los que han disputado este combate con esta tarde fría aquí en Tegucigalpa para el público.
ha estado caliente con estas peleas impresionantes, con esta tarde boxística que les ha traído a ustedes la Federación de Boxeo y HCH Televisión Digital. Bueno, vamos rápidamente. En este momento aquí está Brown, Jimmy Brown de San Pedro Sula. Un buen boxeador, un buen contrincante esta tarde. Vamos a ver, ¿se escucha ahí? Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy, 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 Jimmy. Bueno, vamos a ver, en este momento le están quitando los guantes a Celín Zapata. Y el público también le responde a Jimmy porque hizo una excelente participación ante el oponente. Bueno, atención, en este momento se viene la... Ya se viene para dar a conocer al ganador de esta tarde. Bueno, el ganador de la tarde, el ganador de este combate, el ganador de este combate es... Ok, vamos a esperar. Vamos a esperar en este momento. Ok, vamos a ver. El ganador, segundo knockout, tercer round, abandona, y el ganador es Celín Zapata. Y atención, atención, mucha atención, se le va a colocar el cinturón de ganador de este combate, pero hay algo que tenemos que anunciar aquí. Sí, Celín, que voltee para acá, Celín Zapata. Celín Zapata. Te quiere dar un mensaje por aquí, Celín. Aquí hay un retador para vos. Bueno, yo soy Walter Luna, el Showtime, y te reto públicamente porque soy un farsante. Es un farsante y lo reto públicamente. Soy Walter Luna, el Showtime. ¿Qué le dices, Celín? Acepto. Ok, próximo evento. Seis rounds, gracias. Panameño, salvo otro combate. Bueno, atención. Bueno, ok. Mucha atención. Aceptado entonces. Aceptado Celín Zapata. El reto de Walter Luna en este momento. Bueno, y en este momento queremos saludar a Darwin Ángeles, la Pulga, tres veces campeón centroamericano, una vez panamericano y medalla de oro en el 1990. Ok, vamos a anunciar en este momento la siguiente pelea, pero Celín Zapata tiene dos retadores más. Por aquí me estaban anunciando el nombre de ellos, el nombre de Cacho y Yosimar y Cacho son los otros dos retadores. Bueno, rápidamente, vamos en este momento a anunciar la pelea estelar de esta tarde. Mucha atención, de Honduras y Nicaragua. De Honduras, vamos a recibir en este momento a uno de los grandes boxeadores que tenemos en el país. Mucha atención, le damos la bienvenida a Fernando El Cadejo Durán en este momento. Vamos a ver, el Cadejo Durán en este momento se prepara para subir al ring para disputar la pelea estelar de esta tarde. El combate más esperado de la tarde lo vamos a disfrutar en este momento. Hoy lo hará frente a Moisés El Zurdo Valle de Nicaragua. Así que ellos se están preparando en este momento, Gerardo. Sí, una pelea de frijoles y pinol. Así es. Porque se retaron que quién tendrá más poder, el catracho o el pinolero. Bueno, el Cadejo Fernando Durán es uno de los grandes boxeadores que tenemos en Honduras, ¿verdad? Es uno de los mejores referentes que tenemos hoy por hoy en el boxeo hondureño. Y al igual que las peleas anteriores, ninguno de los boxeadores hondureños ha defraudado en esta tarde. Hemos salido avante una por una. Tuvimos esta pelea entre Celín y Brown y vimos la experiencia que tuvo Brown, pero al final pudo los golpes contundentes de Celín Zapata. Sin duda, y okay. Miremos este reportaje previo a esta pelea entre Fernando El Cadejo Durán y Moisés Valle. La pelea más importante de la tarde y la estelar es la del hondureño Fernando El Cadejo Durán
y el nicaragüense Moisés "El Zurdo" Valle. Este combate será a 10 rounds, pero el Cadejo promete noquear al Nica en los primeros 3 asaltos. Y espero que sea una pelea que va a ser, pues la gente tiene que estar pendiente, porque lo que yo traigo es para que sea una pelea de corto tiempo. Por eso pues se tienen que estar pendiente, porque va a ser una pelea corta, porque traigo buena artillería para tirar. El nicaragüense, lleno de orgullo, amenazó a Durán. La querer intimidar va a alguien que no va a poder. 3 rounds dura la pelea y te no queda eso. 3, 4, 5 le doy yo a él. Pinolero, tendrás poder. ¿Qué decís vos, Durán, a estas amenazas? ¿Qué sé yo, un pinolero? Pues va a haber un frijolazo, va a haber. Y va a ser un buen frijolazo lo que va a llevar. Honduras versus Nicaragua, orgullo catracho y retador pinolero. ¿Quién será el rey de la tarde en la capital? Alístate y disfruta de esta pelea. Démosle la bienvenida en este momento al boxeador catracho. Aquí está, un fuerte aplauso, el Cadejo Durán. Fernando el Cadejo Durán en este momento. Ahí está en este momento, listo y preparado para enfrentar este combate espectacular que estamos esperando. Y por supuesto, todo el público que en esta tarde nos acompaña aquí en la Plaza Central de Tegucigalpa. Vamos a ver, todos juntos, Cadejo, 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 Cadejo. El Cadejo Fernando Durán está listo para enfrentar este combate frente al Zurdo Moisés Valle de Nicaragua. Como dijo Gerardo, una pelea entre frijoles y pinol, aquí en Honduras. Bueno, por acá vamos a ver si el pinolero trae toda su artillería en los puños o el catracho le demuestra su poderío en casa, porque aquí mandamos los catrachos. El Cadejo dijo ayer que comer frijoles lo tenía bien listo para esta pelea. Come frijoles parados o come frijoles fritos, como sea, pero trae mucha potencia. La tortilla y los frijoles no nos pueden faltar a los hondureños, y no digamos al Cadejo, que está listo para enfrentarse y recibir a su oponente aquí en el ring del boxeo. Y más también si come casamiento, arrocito con sopita de frijoles. Aquí está entonces el otro llamado para el retador nicaragüense. Aquí te está esperando el Cadejo, pero este no es el Cadejo negro, es el Cadejo blanco, lleno de mucha algarabía para ganar por Honduras. Se está tardando también el nicaragüense Moisés Valle. ¿Qué pasará, que no quiere subir? Ya viene, dicen. Ya está listo. Atención, 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 atención. Aquí está el Zurdo Moisés Valle de Nicaragua. Ahí está. Viene a bailar. Viene, y aquí viene también la modelo a anunciar el primer round. Esta pelea está pactada para 10 rounds. Ok, aquí está también listo Giovanni Vaca, que va a ser el encargado de impartir las reglas y la justicia dentro del ring. Ok. Bueno, ahí está la modelo anunciando el 1. El primer round de la tarde. Bueno, pues, atención público. En la esquina roja está el Cadejo Durán y en la esquina azul el Zurdo Moisés Valle de Nicaragua. Aquí se prepara, aquí lo llama también ya Giovanni Vaca. Esta es nuestra última pelea aquí en HCH Televisión Digital, totalmente en directo para todo Honduras. Así que no se pierda HCH Deportes todos los sábados y domingos. No se pierda la revista Que Viva la Vida, de 4:30 de la tarde, lunes a viernes. Los noticieros matutino, meridiano, vespertino y nocturno. ¡Que viva el box! Aquí en el Parque Central empieza entonces esta pelea internacional entre el Cadejo y el Zurdo, el hondureño y el pinolero. Vamos a ver quién gana esta dura, 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 dura pelea. Empieza con todo el Zurdo, soltar un gancho izquierdo potente, pero se protege muy bien, se protege muy bien el catracho, el Cadejo. El Cadejo, vamos a ver si sabe golpear, pero lo que promete ahorita es defenderse ante esos embates de izquierda a derecha, 1-2, de este Zurdo, que tiene muy, pero muy, 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 muy buena zurda. Atacado muy poco el Cadejo, hasta ahorita se está animando. Él lo que hace ahorita es defenderse y conocer un poco más cómo avanza su rival, pero se mantiene allí en su posición defensiva para ver en qué momento es el preciso para atacar. Y se anima ahora.
Así es, entonces recordémosle que esta pelea es a 10 rounds si no sucede ningún knockout. Recordemos que el Cadejo Durán dijo que no pasaba de 3 rounds, que lo iba a noquear. Veremos si cumple, pero el nicaragüense dijo que no pasaba de 5 y que se iba a caer el Cadejo. Vamos a ver entonces quién se cae primero, quién gana y quién es el que pelea mejor adentro de este cuadrilátero. Abarrotado, por supuesto, de muchos capitalinos que han venido a ver estas grandes peleas en esta velada boxística a través de HCH Televisión Digital para Honduras y el mundo. Totalmente en directo, sin duda el Parque Central repleto de aficionados disfrutando del mejor boxeo aquí en HCH Televisión Digital. 135 libras pactada esta pelea y vamos a ver qué nos dice el experto, mi queridísimo amigo. No, muy bien preparado Durán y el boxeador nicaragüense, ¿para qué? Bastante recorrido, ha venido varias veces aquí a Honduras, incluso a veces se ha llevado el triunfo, pero creo que la preparación de Durán hoy por hoy muestra muy buena preparación y creo que no nos va a dejar sorprender, no nos va a decepcionar. Se ha entrenado muy bien el Cadejo Durán para afrontar esta pelea internacional ante este nicaragüense que viene a pelear y a luchar porque quiere irse victorioso a tierras pinoleras. Ahí está entonces el Cadejo protegiéndose muy bien. Ahí está soltándoles el 1-2 de este nicaragüense, pero sabe pegar el Cadejo con esos ganchos de izquierda y de derecha con velocidades impresionantes. Se emociona el público y sigue apoyando al Cadejo. No cabe el público aquí en el Parque Central apoyando el boxeo nacional. Ahí está soltándole ese izquierdazo, derecha, izquierda, derecha, con esos jabs, con esos golpes directos, con esos zurdazos impresionantes. Ahí está dándole muy fuerte el Cadejo Durán al pinolero. Se emociona la gente porque Durán pega duro. Mira qué derechazo soltó ahí. Durán tiene mucha potencia, rapidez, velocidad. Pega fuerte, Alexis. Es correcto, mostrando esa gran experiencia que ha venido adquiriendo en esta mayoría de combates que ya tiene sumados a su currículum boxístico y dejando muy mal parado al boxeador nicaragüense, porque aparentemente primero empezó atacando y por los momentos estamos viendo que está quedando mal. Ahora sí, son grandes bajadores los dos. Ningún nicaragüense ha ganado en estas peleas el día de hoy y por ahora se termina el primer round muy pero muy impresionante, de mucho poder boxístico. Bueno, sí, finaliza el primer round de este combate espectacular. La verdad que se ve lo profesional de los dos boxeadores en el ring y en este momento pues el Cadejo Durán está en este momento representando el país frente a Nicaragua y aquí está la modelo con el anunciando el número 2. Y el público, por supuesto, también presente. Ok. Bueno, esta tarde el público no ha sentido frío, porque ha sido una tarde, la verdad, espectacular, de muchos golpes, de mucho boxeo. Y, por supuesto, en vivo a través de HCH Televisión Digital. El mejor canal de Honduras está totalmente en vivo aquí en la Concha Acústica, en el Parque Central, con la chica de los deportes, Sirly Calix y Brian Bucardo. Solamente HCH Deportes hace esto, HCH Televisión Digital, conectándose con el pueblo y llevándole esta velada boxística hasta su casa. Suena la campana para el segundo round. Se viene esto que está poniéndose cada vez mejor, mejor, mejor y mejor. A través de HCH Televisión Digital se viene el Cadejo atacando y defendiéndose mientras el nicaragüense, el zurdo, se escabulle de esos golpes potentes del Cadejo y está respondiéndole muy bien el Nica ahora contra el Cadejo. Está respondiendo también el hondureño, que al inicio del primer round lo veíamos un poco defensivo, pero ahora ya se anima y ataca más y el público lo apoya también al Cadejo. Así es, sigue atacando ahora el Cadejo con esos 1-2, con esos jabs, con esos golpes directos, con esos ganchos izquierda-derecha, lo lleva ahí a tambalearse al zurdo que se protege ahora de ese embate que le está poniendo el Catracho. Por ahí se está cansando ya el pinolero y por ahí se mira muy pero muy bien físicamente el Catracho, el Cadejo Durán. Vimos ahí que lo hizo trasraviar al nicaragüense Valle. Son muy contundentes los golpes de Durán, muy buena preparación física. Yo creo que esta pelea que está pactada para 10 rounds no va a llegar hasta los 10 rounds. Creo que en el quinto o sexto asalto Durán va a acabar con el pinolero. Así es, esto se está poniendo buenísimo entonces. Ahí está, vemos esos ganchos al hígado por parte de Durán, que sí lo está llevando contra las cuerdas al zurdo. Ese zurdo que parece que tiene miedo ya. Un zurdo que no pega como pega Durán, que Durán pega duro. Mejor me quedo como zurdo yo, pero con la pelotita, porque en el boxeo hay que pegar fuerte. Y ese zurdo no pega fuerte. ¡Cayó! ¡Ay! ¡Cayó! ¡Cayó, cayó, 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 cayó el zurdo! ¡Abatido! Se levanta, se cayó, ya no tiene fuerza.
fuerzas, se le acabó el pinol, se le olvidó que tenía que ganar desde las tierras pinoleras donde hay lagos y volcanes. Un gancho al hígado y cayó el nicaragüense. Durán pega, pega, pega fuerte. Así como mi mujer me maltrata a veces a mí. Pero aquí estamos, preparados para llevarles esta gran velada boxística. Izquierda, derecha, gancho al hígado. Ya directo al rostro, se viene Durán. Ataca ahora el zurdo que ya se mira abatido, ya se mira agotado, ya se mira derrotado. Durán quiere acabar esto rápido, está con potencia, pega fuerte. Durán quiere terminarlo ya, quiere que la gente celebre. Vamos Durán, hacerlo pronto. Vamos Durán, hacerlo por Honduras, hacerlo por tu tierra, hacerlo por el box de Honduras. Hacerlo porque esta hinchada te está apoyando aquí en el cuadrilátero, en esta concha acústica y en el parque central de Tegucigalpa. Cada vez más, se pone bueno. Sin duda Durán, Durán pega muy duro y golpe a caer. Ay, 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 ay. Se tiró la toalla el zurdo pirolero, el zurdo nicaragüense pidió que ya no se siga en este segundo round. Se terminó. Se acabó. Durán cumplió. Durán ganó. Durán nos dio. ¡Ganó la pelea Durán, público! El Cadejo Durán ha noqueado. Ha noqueado al boxeador nicaragüense. Y nos vamos con el noticiero. Luego venimos con reacciones de aquí, de los ganadores. Esto fue la velada boxística de HCH. Impresionante.